Vamos con pan más en Panorama. El narcotráfico, sin duda, está detrás y es parte de esa inseguridad que queremos enfrentar. Y no se detiene. La Policía contra las Drogas ha identificado que una mafia con integrantes españoles despacha por lo menos un burrier cada semana hacia el aeropuerto de Barajas. Hasta el momento ya son 46 las personas detenidas que llenan su cuerpo de coca para cruzar el Atlántico y que han sido finalmente fichadas en el aeropuerto Jorge Chávez, todas con destino específico a España, aparte, por supuesto, de los otros destinos que toman y con las sofisticadas maneras de pasar la droga, pero sobre todo el perfil de los nuevos reclutados como burriers. Atención a esto, amas de casa y estudiantes. El siguiente reportaje de Luis Vargas y Walter Jiménez. Mejor méteme lo que tiene adherido en su cuerpo. Acá se puede cerrar paquetes. Les propusieron miles de dólares, viajar miles de kilómetros y que no pasaría nada, pero terminaron aquí. Puede ver una sustancia blanquecina, su coloración es inmediata azul turquesa, indicativo para positivo de alcaloide y cocaína. ...4 kilos, 972 kilogramos de alcaloide de cocaína. Una nueva organización de traficantes españoles apunta hoy a jóvenes, a amas de casa y a estudiantes, todos seducidos por el dinero. Deben tener una característica imprescindible para acceder al trabajo. Está captando a jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedente ni registro policial. La policía ha descubierto una organización criminal internacional enquistada en nuestra capital. El personal de la Dirandro acaba de detener a un ciudadano peruano que estaría llevando cocaína con destino a Madrid, España. Coloración azul turquesa es indicativo de presunto positivo para alcaloide cocaína. Como usted puede observar, 6.185 kilogramos de alcaloide de cocaína. Una organización que ha enviado de 1 a 3 burriers por semana, sin falta. Desde enero de este año, viajeros cargados con destino al aeropuerto Barajas, en Madrid. Durante el presente año, tenemos 42 intervenidos que tenían como destino final Madrid, España. Durante las últimas semanas, tenemos 10 intervenidos con el mismo destino. Se procede a realizar diligencia e identificación preliminar con el reactivo químico, que es un acero cobalto, paquete introducido vía vaginal. Burriers que ya pasaron la mayoría de edad, pero mantienen rostros de inocencia. Queda detenido en agravio del Estado peruano. Todos los detalles esta noche en Panorama. Este muchacho fue captado por intermediarios de esta organización criminal española afincada en nuestra capital. Un nuevo perfil de burrier que ha descubierto la policía. Una persona con un rostro que no levante la más mínima sospecha. Las personas que son captadas por esta red criminal son jóvenes en edad universitaria, amas de casa, personas que tienen algún tipo de problema familiar o algún tipo de problema de salud. No es usual que un joven que recién ha cumplido la mayoría de edad llegue a un aeropuerto internacional de esta manera, solo y sin mucho equipaje. Camisa, shorts y zapatillas. Lo que lleva en su mano no es común para un viaje de 11 horas con destino a Madrid, España. Sigue caminando con total normalidad. Está a punto de pasar el primer control, salida internacional.
Aquí se le ve confiado, parece que domina los nervios, pasa el detector de metales y está a pocos metros de cumplir el objetivo, subir al avión y volar rumbo a Madrid. El costo por kilo de alcaloide y cocaína, estamos hablando entre 50 a 60 mil dólares. Gran tentación. En esta cámara se aprecia que ingresa a la sala VIP. Esta será su última imagen en libertad. Minutos después se retira de la misma sala, pero acompañado de un efectivo de la Dirandro. A continuación, el recorrido de la vergüenza. Camina escoltado, cabizbajo y esposado por varias zonas del Jorge Chávez. Miles de miradas apuntan a este muchacho de tan solo 18 años. Por meterme lo que tiene adherido en su cuerpo. Acá se puede observar paquetes. Se va a proceder a realizar la identificación de la diligencia con el reactivo químico de azonazo de cobalto. ¿Qué es lo que estaría llevando pegado a su cuerpo? Puede ver una sustancia blanquecina que utiliza el reactivo químico de azonazo de cobalto. Su coloración es inmediata azul turquesa, indicativo para positivo de alcaloide y cocaína. No se deje engañar por su rostro. Sabía muy bien qué es lo que hacía. Su nombre, Germán Jesús Estela Castañeda, 18 años. Y según la policía, este es el nuevo perfil de persona que capta esta organización. El joven Estela ha arruinado su vida. Ahora toca retirar todo lo que lleva pegado al cuerpo bajo una faja muy apretada. Con tijera y un poco de esfuerzo salen las planchas de cocaína de la más alta pureza que llevaba hasta en la ropa interior. En total, 6 planchas con un peso de 3 kilos 800 gramos. Las redes criminales estarían pagando entre 2.000 a 3.000 dólares por el transporte de alcaloide de cocaína con destino al Reino de España. A continuación, un hecho que ha dejado atónitos a todos. Ingresar por una puerta que no es la habitual llamó la atención de la policía. Quizás los nervios la invaden y ha perdido el sentido de la ubicación. Ingresa al baño, se pasea por el hall, sube a la segunda planta, vuelve a bajar, pregunta a una trabajadora. Está perdida, los nervios la consumen. Minutos después, hace el mismo recorrido. Vuelve a preguntar, se le caen los documentos, no sabe qué hacer. Ella misma prendió las alarmas. La policía sabe cómo apagarlas y procede a detenerla. Una imagen que se repite podría ser una detención de rutina más, pero lo sorprendente es la utilización de cada parte y cavidad de su propio cuerpo para aumentar la cantidad de cocaína que lleva. Tenía en su brasier 40 envoltorios de alcaloide de cocaína. Luego de la primera contundente prueba en su contra, Melissa Gladys González confiesa que lleva más cocaína. Urgente, mientras realizaban las diligencias,
La detenida se coge el estómago e intercambia unas palabras con la policía. Otra confesión que eriza la piel. Esta muchacha llevaba decenas, decenas y decenas de cápsulas de cocaína en el estómago. En la radiografía se dibujan en forma de corchos, droga ingerida, según ella, tan solo un par de horas antes de pisar el Jorge Chávez. 114 cápsulas ingeridas. Además, también tenía 6 cápsulas en la cavidad vaginal. Como las bandas y redes criminales utilizan cualquier parte del cuerpo para su ilícito accionar. Las amas de casa también están en la lista de esta organización española. Cualquier persona que no levante sospecha está en su nómina criminal. Vamos a proceder a realizar el registro de su equipaje de bodega. Ya. Ya, señora Mari, vamos a proceder a realizar la diligencia de identificación preliminar con el reactivo químico tiocianato copal. Si presenta una coloración de azul turquesa, es presunto indicativo para el calor de cocaína. Bella Reguera Arévalo no supo qué responder. ¿Por qué llevaba tanta mercadería? Como usted observa, la coloración es de inmediato. Usted está transportando... presunto indicativo para el calor de cocaína. Conforme pasaban los minutos, su altanería desaparecía por completo. En todas las mochilas, Como usted observa, la coloración es de inmediata. Es presunto indicativo para el calor de cocaína. En estos momentos, usted se encuentra detenido por la Policía Nacional de Perú. ¿Ya? Uh-huh. 8 portalaptops de diferentes colores y 8 maletas, todas llenas de cocaína peruana. Ya, señora Mari, vamos a realizar el pesaje de la sustancia encontrada en su equipaje de bodega. 4 kilos 972 kilogramos de alcaloide de cocaína. Una mala decisión en busca de dinero fácil que le hará reflexionar por mucho tiempo en un encierro. De las intervenciones realizadas el presente año, tenemos burriers que han estado transportando drogas tóxicas desde 1 kilo hasta 43 kilogramos de alcaloide de cocaína, con destino preferencial Europa. Estos casos mostrados son un claro ejemplo que el crimen no paga.